Excelencias, invitados de honor y participantes, permítanme darles la bienvenida a la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2017 aquí en Buenos Aires, Argentina. Quisiera comenzar la ceremonia invitándolos a ver un breve mensaje de video del Secretario General de Naciones Unidas, señor Antonio Guterres. Sustainable Development Goals. The remarkable advances of recent years have shown us how these technologies can empower people and transform lives for the better. But we also know that we need to bridge the digital divide and address the unintended consequences of innovation. We need to do more to protect society from cyber attacks and to address the implications for labor markets, global security, and indeed the fabric of our societies. Information and communication technologies can help us on each and every sustainable development goal. And I look forward to working with you to consider the way forward and to harness this great power for the benefit of all. In that spirit, I wish you a successful conference. And thank you. Ladies and gentlemen, I am pleased to greet the World Telecommunication Development Conference. Thank you, Mr. Guterres, for taking time to give the message. A small technical request on the podium. I believe we do not have translation kits. If we could have the kits delivered. Thank you. Argentina has given birth to many, many proud sons and daughters. And we are very honored today to receive a message from one of Argentina's finest sons, His Holiness Pope Francis, to be read by His Eminence Emil Paul Scherig, Apostolic Nuncio for the Holy See in Argentina. Your Eminence, please join me. Your Excellencies, ladies and gentlemen, good morning to all of you. On behalf of His Eminence Cardinal Pietro Parolin, Secretary of State of His Holiness, I have the honor to transmit to you the message which His Holiness Pope Francis addressed to His Excellency, Mr. Haolin Zhao, Secretary General of the International Telecommunication Union, on the occasion of this World Telecommunication Development Conference in Buenos Aires. The message reads as follows. To Mr. Haolin Zhao, Secretary General of the International Telecommunication Development Conference. His Holiness Pope Francis was pleased to learn of the World Telecommunication Development Conference to take place in Buenos Aires from the 9th to the 20th of October 2017, and he sends warm greetings to you and to all those gathered for this occasion. As you reflect on communication technologies and their contribution to social and economic development, His Holiness encourages you to deepen your commitment to constructive forms of communications that reject prejudice towards others and foster a culture of encounter, helping all of us to view the world around us with realism and trust. It is his ardent hope that in your discussions you will explore ways in which access to telecommunication technology can help to promote the dignity of every person, especially in the poorest and the most marginalized sectors of society.
assuring you and all present of his special closeness, Pope Francis prays that the Almighty may bless and guide your efforts. Signed by Cardinal Pietro Parolin, Secretary of State of His Holiness. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I thank you for your intention and wish you success in your endeavors and a pleasant stay in Buenos Aires. Thank you very much. C'est maintenant un grand plaisir d'inviter M. Brahim Assanou, directeur du Bureau de développement des télécommunications, pour vous offrir quelques mots de bienvenue. M. Assanou, c'est à vous. So Excelencia, el señor Marcos Peña, jefe de gabinete de ministros. Su excelencia, el señor Jorge Fury, ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Su excelencia, el señor Andrés Ibarra, ministro de Modernización. Su eminencia, el monseñor Emile Paul Cherig, nuncio apostólico. Honorables Vice Premier Minister de Eslovenia, honorables ministers aquí presentes, señor Ulin Zhao, secretario general de la UIT, señor Malcolm Johnson, Vice-secretario general de la UIT, señor François Ranci, director de la Oficina de Radiocomunicaciones, señor Chasubli, director de la Oficina de Normalización, demás jefes of delegations, representatives of los estados miembros de los miembros del sector del UITD y las instituciones académicas que participan a labores del ITU UTD, otros dignatarios aquí presentes, distinguidos delegados, damas y caballeros. Buenos días a todos ustedes. Buenos días. It is indeed my great pleasure and honor to welcome you all to the World Telecommunication Development Conference, WTDC 17. I would like to thank His Holiness Pope Francis and Mr. Antonio Guterres, the United Nations Secretary General, for their inspiring messages. I would like to express my deepest gratitude to the government and the people of Argentina for the warm and kind hospitality and for the excellent facilities put at our disposal for this conference. Indeed, the first World Telecommunication Development Conference held after the establishment of ITUD took place here in Buenos Aires from 21st to 29th of March 1994. I wonder how many of you in this room were in this conference. Could you please raise your hand, those who were here in 1994? Thank you very much. Your commitment and your dedication greatly contributed to the success of ITUD. I'm glad that you are here today to celebrate all together the 25th anniversary of ITUD. Distinguished delegates, mesdames et messieurs,
Depuis la création de l'UITD par la conférence des plénipotentiaires additionnels de 1992, le monde a beaucoup changé. Jamais la croissance du secteur des TIC n'a été aussi forte qu'au cours des 25 dernières années. L'apparition de nouvelles technologies a contribué à la croissance économique et a amélioré tous les aspects de la vie quotidienne. Depuis sa création, le secteur du développement de l'UIT appuie les efforts des pays que les pays font pour utiliser les télécommunications et TIC en tant que catalyseur du développement. J'ai notamment fait référence à la fourniture d'une assistance en matière de développement des infrastructures, de renforcement des capacités, de la cybersécurité, de télécommunications d'urgence, d'intégration du principe de l'égalité homme-femme et bien d'autres domaines connexes. Les résultats obtenus sont très appréciables et nous devons continuer à travailler davantage pour que chaque individu sur cette terre puisse pleinement utiliser les potentialités des TIC pour prendre son destin en main et contribuer au développement socio-économique et à la paix dans le monde. Les objectifs de développement durable ODD qui ont été adoptés en 2015 sont une formidable occasion de placer les TIC au centre de la vie des personnes. Les ODD ont élargi nos horizons. Aujourd'hui, il est de notre devoir non seulement de fournir un accès large bande et des services de TIC abordables à tous, mais également de mettre les TIC à la disposition d'autres secteurs économiques tels que la santé, l'éducation, le commerce, pour en citer que quelques-uns. Notre action, donc, doit aller au-delà du secteur des TIC pour prendre en compte le nouvel écosystème des TIC. J'ai personnellement la conviction, et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, que ce nouvel écosystème des TIC, il a au cœur les personnes. Le nouvel écosystème des TIC a au cœur les personnes. Il s'agit des 3,9 milliards de personnes qui n'ont pas encore accès à Internet. Il s'agit aussi de nous tous ici dans cette salle et nos familles. Il s'agit enfin de chaque personne dans ce monde, indépendamment de son âge, son sexe, sa race, sa religion, sa nationalité ou son statut économique. Je suis personnellement très fier des réalisations de l'UITD. Grâce à l'engagement des États membres, des membres du secteur de l'UITD, aujourd'hui, l'UITD s'est positionné comme une plateforme robuste et neutre pour favoriser le développement tout en donnant une dimension humaine au TIC. Je voudrais remercier ici M. Oulin Zao, le secrétaire général de l'UIT, et mes autres collègues fonctionnaires élus pour leur soutien. Je tiens également à remercier les fonctionnaires de l'UIT et plus particulièrement les personnels du BDT pour l'enthousiasme dont ils font preuve et pour les efforts acharnés qu'ils consentent dans le cadre de l'exécution du mandat de l'UITD. Je voudrais ici aussi rendre un vibrant hommage à tous les pionniers, je dis bien tous les pionniers qui ont travaillé à la création de l'UITD et un hommage très particulier à mes prédécesseurs qui font partie de ces pionniers. J'ai cité M. Arnaud Diwatampou qui est ici avec nous aujourd'hui. Levez-vous qu'on vous voit. M. Arnaud Diwatampou, levez-vous qu'on vous voit. Le premier directeur du BDT, M. Ahmed Laouyan, s'il vous plaît, levez-vous qu'on vous voit. Le deuxième directeur du BDT, Dr. Amadou Touré, levez-vous qu'on vous voit. Le troisième directeur du BDT, M. Samir Al-Bashir, levez-vous qu'on vous voit. Le quatrième directeur du BDT, je vous remercie d'avoir eu l'amabilité d'accepter mon invitation à vous joindre à nous ici pour fêter le 25e anniversaire.
Distingués délégués, mesdames et messieurs, je suis convaincu que la CMDT sera mémorable. Le monde entier a les yeux rivés sur nous et nourrit l'espoir que de nos travaux ici, nous mettions à leur disposition des services de télécommunication de qualité afin de stimuler le développement. C'est là la quintessence des thèmes de cette conférence, à savoir le TIC au service des objectifs de développement durable. Je suis sûr que vous êtes aussi enthousiaste et exalté que moi par cette conférence et par les immenses possibilités qu'elle offre à notre secteur. Notre rôle est très noble. Il s'agit de notre contribution collective aux objectifs de développement durable. Soyons tous au rendez-vous de l'histoire. Muchas gracias. Merci beaucoup, Monsieur Sanu. Es un honor para nosotros tener a su excelencia al señor Marcos Peña, jefe de gabinete de ministros, para dirigirse a nosotros representando al país anfitrión. Good morning. Welcome to Buenos Aires. Welcome to Argentina. I want to send a very warm regard from our president, Mauricio Macri, and from our mayor, Horacio Rodríguez Larreta, to give you the welcome here to this conference. Para nosotros es una enorme alegría que este encuentro se realice aquí por muchas razones. En primer lugar, porque estamos convencidos que en esta etapa de cambio que está viviendo la Argentina, una etapa de entusiasmo, de transformación, integrarnos al mundo y ser un espacio de recepción para este tipo de eventos, nos permite poder ofrecer toda la calidez y toda la vocación de diálogo y de encuentro que siempre ha sido una característica de nuestra sociedad y de nuestro país. Dentro de poquito tiempo será acá también la conferencia ministerial de la OMC, asumiremos la presidencia del G20, tendremos los Juegos Olímpicos de la Juventud a mediados de año. Como parte del espíritu que hemos querido plasmar en nuestro mensaje central para el G20, la idea de Building Consensus for a Fair and Sustainable Development. Este es el espíritu que quisiéramos que se encuentre esta conferencia, una conferencia donde se encuentren cómodos, donde se encuentren a gusto y donde ojalá que también en los días que les queden puedan también visitar un poco esta hermosa ciudad y este gran país que es nuestro país y que tiene una gran avidez de recibir a los visitantes de todo el mundo. En segundo lugar, estamos profundamente convencidos de que un mejor mundo es un mundo más conectado y que esta apasionante revolución y transformación de la humanidad que se da a partir de las comunicaciones debe llegar a cada uno de los habitantes de nuestro planeta, en particular para poder asegurar los objetivos de desarrollo sostenible que la ONU ha fijado. Creemos que más inclusión digital, que más acceso a más comunicaciones para todos, es más libertad, es más democracia, es más transparencia, y eso construye un mejor mundo. Estamos convencidos que tenemos que tener una mirada positiva hacia los cambios tecnológicos como herramientas que nos permitan encarar y resolver estos problemas de la humanidad que enfrentamos, como puede ser la pobreza y la desigualdad, los desafíos del cambio climático, la búsqueda de la paz y del cuidado de los derechos humanos. Creemos, asimismo, que la calidad democrática se fortalece con ciudadanos conectados, con capacidad no solo de recibir información, sino sobre todo de producir información. Y allí creemos que aquí en la Argentina también el espíritu emprendedor de nuestra gente tiene mucho que aportar y así lo han demostrado el ecosistema emprendedor de compañías de comunicaciones y de tecnología que se han ido desarrollando
muchas veces con condiciones desfavorables, pero que pueden servir de ejemplo ahora que la Argentina está en una senda de crecimiento y de transformación para otros países, para los jóvenes de cada una de esas comunidades que está buscando un mejor futuro para ellos y su comunidad y su familia. Por último, déjeme decir que la Argentina está comprometida con la búsqueda de reducir la violencia, de reducir los males como puede ser el terrorismo, el narcotráfico y otras cuestiones que muchas veces se aprovechan de la tecnología para fines negativos. Y allí seguiremos trabajando junto a todas las naciones en seguir fortaleciendo herramientas contra el ciberterrorismo, el ciberbullying o cualquier otra expresión de odio o de violencia que se quiera aprovechar de la tecnología. Somos optimistas y entusiastas por definición. Queremos protagonizar este gran siglo XXI que nos toca vivir y en ese sentido vuelvo a darles la más cálida bienvenida a la Argentina a este encuentro y desearles que en toda esta jornada de trabajo puedan avanzar y ayudar a que estos objetivos los cumplamos entre todos. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Muchas gracias, Su Excelencia. It is my great pleasure to invite the Secretary General, Mr. Hulin Zhao, to give his opening remarks. Mr. Zhao, please. Excelencias, distinguidos delegados, damas y caballeros, tengo el gran placer de darles la bienvenida a la séptima conferencia mundial de desarrollo de las telecomunicaciones aquí en Buenos Aires, donde se celebró hace 23 años la primera CMTT. Después de la creación del sector de desarrollo de las telecomunicaciones de la UIT. Deseo expresar mi sincero agradecimiento a la República Argentina y a la ciudad de Buenos Aires por acoger esta conferencia y por mostrar al mundo una vez más que las tecnologías de la información y la comunicación y el desarrollo sostenible tienen que ir de la mano. La UIT y la Argentina tienen un largo y fructífero historial de cooperación. A lo largo de los años, Argentina ha realizado valiosas contribuciones a las actividades de la UIT. Me complace anunciarles que su Santidad el Papa Francisco nos envía un mensaje. Fue un honor y un privilegio para mí encontrarme con el Santo Padre en su despacho el día 1 de septiembre. Su Santidad el Papa Francisco subrayó el importante papel que desempeñan las TIC y las nuevas tecnologías a la hora de lograr una humanidad mejor y más unida. Dicho papel también ocupaba un largo lugar central en el video discurso de la Secretaria General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el que nos acordaba que las TIC son capaces de empoderar a la gente y de transformar las vidas para mejor. You understand my Spanish? If that is the case, I continue. Damas y caballeros,
Esto resulta esencial en un momento en que más de 3.900 millones de personas sin estar conectadas a Internet. ¿Qué podemos hacer por ellas y especialmente por las que viven en las zonas más vulnerables y en los países en desarrollo? El tema de la conferencia, las TIC, para los objetivos de desarrollo sostenible, resulta muy oportuno, ya que ahora más que nunca necesitamos las TIC para impulsar el desarrollo y acelerar el logro de la visión de los ODS para que nadie quede rezagado. Distinguidos delegados, damas y caballeros, en este viaje colectivo, nuestra labor debe guiarse por cuatro principios: infraestructura, invención, innovación e inclusión. Las cuatro I's. En primer lugar, la infraestructura es una columna vertebral para la economía digital. La construcción de la siguiente generación de infraestructura de las TIC impulsará la evolución de las ciudades y comunidades inteligentes y sostenibles en todo el mundo. No solo tenemos que conectar a todas las personas, sino las cosas también. En segundo lugar, la inversión es un factor habilitador clave para el desarrollo sostenible. Las TIC son factores habilitadores. Ellas pueden acelerar los avances en relación con los ODS. Pero tenemos que crear un entorno más propicio para la inversión y desarrollar unos mecanismos de financiación innovadores y unas asociaciones público-privadas creativas que apaguen a todas las industrias y los sectores, en particular en las zonas difíciles de alcanzar y sin acceso a Internet. Tercer principio, la innovación es creadora de oportunidades. Desde la última vez en que nos reunimos, los esfuerzos se han centrado en desarrollar tecnologías incipientes como los microdatos 5G, la computación en la nube, la Internet de las cosas y la inteligencia artificial. También hemos promovido la iniciativa empresarial en el campo de las TIC. Hemos principiado ecosistemas de innovación digital y hemos acelerado la transformación digital. En primera línea de la transformación industrial y del crecimiento económico, tanto en los mercados en desarrollo como en los desarrollados, los emprendedores y las pymes son actores esenciales del nuevo ecosistema. Por último, la inclusión es el cimiento de la prosperidad y la paz. Más de 2.000 millones de adultos carecen de una cuenta bancaria formal. La mayoría
de ellos en las economías en desarrollo. Pero 1.600 millones de esas personas tienen acceso a un teléfono móvil y potencialmente a servicios financieros digitales habilitadores. La inclusión financiera digital es uno entre muchos ejemplos. Puede servir como factor multiplicador para la erradicación de la pobreza, la creación de empleo, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Él estudia la manera, la libera el potencial de las TIC para los ODS. Recordemos la diferencia que puede suponer un teléfono móvil en la vida de las personas de todo el planeta. Damas y caballeros, seamos conscientes de que juntos somos más fuertes, que juntos podemos sacar el máximo partido a las TIC para llevar a la práctica la Agenda 2030 y cumplir su premisa de una vida digna para todos. Dejemos que todos estos principios guíen nuestras labores durante esta conferencia. Nos incumbe la responsabilidad de llevar el poder de las TIC a todas las naciones, a todas las personas y a todos los sectores de la sociedad. Su Excelencia, gracias por honrar esta ceremonia de apertura con su presencia. En nombre de todos los participantes de la conferencia, permítanme concluir reiterándole nuestra profunda gratitud y a través de usted al pueblo de Argentina por su calurosa bienvenida y extraordinaria hospitalidad. Les deseo a todos una conferencia exitosa y productiva. Muchas gracias por su atención. Xie Jiao Hulin, or perhaps today I should say muchas gracias. Me gustaría invitar a su excelencia el señor Andrés Ibarra, ministro de Modernización de Argentina, a dirigirse al auditorio. Bueno, muy buenos días. Realmente, para mí, para nosotros, para nuestro equipo de gobierno y del Ministerio, es un verdadero honor estar aquí acompañando, estar acompañados por todos ustedes y acompañando a los miembros de la UIT, que realmente está haciendo un trabajo enorme a lo largo en todos los países y en el mundo respecto a este tema tan pero tan importante para nosotros, que es el desarrollo de las telecomunicaciones. Quisiera agradecer específicamente a Brahim Asanú, el director de Desarrollo de Telecomunicaciones de la UIT, a Julín Yao, el secretario general de la UIT, y además agradecerle especialmente el esfuerzo en haber dado parte de su discurso en castellano, en español. Así que muchas gracias, Julín. Al señor Malcolm Johnson, subsecretario de UIT, y creo que fue uno de los miembros que estuvo aquí en Buenos Aires en el año 1994. Así que felicitaciones también. Al señor François Rancy,
que es director de radiocomunicaciones de UIT, al señor Chasub Lee, director de normalización de telecomunicaciones. Por supuesto, muchísimas gracias al nuncio Schering y al mensaje del Papa, realmente es muy halagador para todos nosotros. Y muchísimas gracias al canciller Jorge Forí, y especialmente le quiero agradecer a mi antecesor en el cargo, al doctor Oscar Aguad, que fue quien inició todo este proceso para que hoy tengamos esta conferencia tan importante en la Argentina. Muchas gracias, Oscar. Bueno, realmente para nosotros es enormemente importante esto, porque es un paso más, como decía nuestro jefe de gabinete, en ese proceso tan importante que el presidente permanentemente pregona y se esfuerza por ello, que es la construcción de confianza en nuestro país. Este es uno de los eventos más importantes que vamos a tener en los próximos meses y que se suman al que en el próximo mes será el evento de la conferencia regional, el encuentro regional para la OGP, la Organización de Gobierno Abierto Mundial, y lo que va a pasar en diciembre también en la Argentina respecto de la Organización Mundial de Comercio, y el año que viene con todo el tema del G20 y las Olimpiadas Juveniles. Realmente eso y las distintas iniciativas que se están llevando adelante tienen que ver con ese gran objetivo que es la construcción de confianza en nuestro país, desde adentro y desde afuera, porque lo que buscamos es generar la integración tan necesaria que tenemos todos los sectores para que la Argentina crezca, vuelva a ser un país creíble y que, por supuesto, esto sea compartido en el mundo por instituciones, países, empresas, organismos. Esto es lo que esencialmente estamos buscando a través de todo este plan de acciones y plan de gobierno. Y ese fenómeno de confianza, por suerte, está siendo avalado de alguna manera por indicadores promisorios que vamos teniendo en el desarrollo de la economía, en el crecimiento de los distintos sectores, en el crecimiento del empleo, objetivo enormemente importante para todos nosotros, en todo lo que tiene que ver con la generación de un sistema financiero que acompañe, con la cantidad de miles de créditos, se esperan más de 50.000 créditos hipotecarios este año en la Argentina. Entonces, la verdad es que sentimos que estamos trabajando y que los números empiezan a darse y a mostrar que el cambio es posible y que este camino empieza a valer la pena. Por supuesto que en el marco de todo esto, y como un aspecto esencial que queremos llevar adelante, está toda nuestra política de estrategia digital y nuestra política de agenda digital. Por primera vez, la Argentina va a tener en los próximos meses un verdadero plan de estrategia digital, con una agenda digital que enfoque exactamente todos los temas en los que estamos trabajando, pero que realmente se vean consolidados en una verdadera estrategia que va a estar acompañada desde ya por normativas, decretos, leyes que den un marco de previsibilidad en estos aspectos para todo nuestro país. Así es que estamos enfocando todo lo que tiene que ver con un gobierno digital que utiliza la tecnología para su desarrollo, con un gobierno abierto, que es una práctica y un valor esencial en nuestra concepción de gobierno, principio que impulsa fervientemente el presidente y que tiene que ver con la esencia misma de lo que entendemos debe ser la gestión pública, transparencia y gobierno abierto. Con una economía digital que se derrame y que tenga que ver con todos los sectores de la economía y con verdaderos ciudadanos digitales que acompañen todo este proceso y a los que les demos todos los instrumentos para que ese proceso de transformación se lleve adelante sobre la base de una política muy fuerte en materia de conectividad y comunicaciones.
Por supuesto que para ello es que tenemos que asegurar el acceso universal a las competencias que son requeridas por esta economía digital, una infraestructura tecnológica de calidad, marcos regulatorios adecuados y, obviamente, con dos grandes objetivos que tenemos y que es lograr reducir sustancialmente las brechas digitales que hoy tenemos y que somos perfectamente conscientes de ello y que nos hemos puesto como norte su reducción para lograr, en primer lugar, que tengamos y que alcancemos a más de 2 millones de hogares que no tienen acceso y que generemos en los próximos años las condiciones para que esto sí suceda, y alrededor de unos 3 millones de hogares con serias dificultades en materias de velocidad, de banda, que hoy es una necesidad clave para que la Argentina y la estructura económica de nuestro país se desarrolle. Estimamos una velocidad del orden de los 6 megabytes por segundo, 6 y medio, y tenemos que alcanzar las metas propuestas por la OIT y la Unión Europea en términos de 20 a 30 megabytes de velocidad. Tenemos que ir hacia eso para reducir las brechas digitales. Son una condición necesaria para que nuestro país se desarrolle y que la economía en su conjunto progrese y genere un crecimiento sostenible en esta materia. Obviamente que hemos ido avanzando en muchos aspectos en estos 20 meses de gobierno. Tenemos en funcionamiento un importante plan de inclusión digital, que es el que nos va a llevar a reducir esas brechas. Así es como que desde ARSAT se está trabajando en el Plan Federal de Internet, con alrededor de unas 300 localidades que hoy han logrado ser conectadas y con un objetivo de 1.300 localidades, con más de 22.000 kilómetros iluminados de fibra óptica, con más de 540 proyectos ya hosteados en el data center de ARSAT. Recuerdo que cuando llegamos la capacidad instalada y de uso de ese data center era de menos del 3%, y hoy hay más de 540 proyectos que involucran a gobiernos provinciales, municipales y muchos de los proyectos de e-government que estamos desarrollando desde el Estado Nacional que son hosteados desde este data center. También con un objetivo muy fuerte de desarrollo en materia de ciberseguridad. Con un plan de conectividad en escuelas rurales, hoy hemos conectado más de 270 escuelas rurales en todo el país y tenemos un objetivo de más de 2.800 escuelas que necesitan urgentemente esto que acompaña a nuestro plan de educación. Sin la internet, sin la velocidad de banda, nos falta una pata importantísima en todo el desarrollo de la educación en la Argentina. Y por supuesto una cantidad de desarrollos de alfabetización digital, como nuestros más de 300 puntos digitales, en donde damos conectividad, en donde damos contenidos digitales, de formación de oficios, nuevos empleos y alfabetización digital básica para adultos mayores, para jóvenes, que se suma al programa Radar, que es un programa de red de alfabetizadores en zonas vulnerables y que están muy enfocados hacia las personas que hoy reciben desde el Estado algún tipo de subsidio en los distintos planes, pero que queremos acompañar no solo con un Estado que permite ayudar en la solución de los problemas básicos, sino levantar el umbral y llegar a un estadio superior en esta materia, alfabetizando digitalmente a las personas más carenciadas. Y por supuesto, también desde el ENACOM, en una de sus innumerables tareas de control y de foco en la actividad, el programa Más Simple, que está íntimamente ligado a nuestro programa de inclusión digital y que tiene que ver con la posibilidad de dar equipamiento a estos sectores que más sufren la brecha. Por supuesto que también quiero nombrar y mencionar el Programa Nacional de País Digital, en donde hemos llevado adelante una tarea muy fuerte
Quiero recordar que cuando llegamos, y sabiendo en la Argentina tenemos más de 2.400 municipios, y si sumamos a los jefes comunales hay más de 3.000, y en el 90% de aquellos con menos de 10.000 habitantes, prácticamente el estado de situación era básico y sin conectividad, sin páginas web, sin instrumentos de gestión. Hoy el gobierno ha llegado con alguna de estas soluciones alrededor de 1.000 municipios en todo el país y estamos trabajando en los distintos temas que, por supuesto, contribuyen a este gran objetivo de reducir la brecha digital. Obviamente que quiero mencionar también, como parte de los desarrollos, a lo hecho en materia de política satelital de ARSAT, en donde también había una enorme brecha entre la utilización de los satélites 1 y 2 y la situación actual, en donde tenemos más del 95% de uso de estos satélites, que son enormemente importantes también como parte de la convergencia a reducir la brecha digital, para que en algunos lugares sea la solución satelital la única adecuada para llegar y cumplir con este objetivo. En definitiva, quiero decirles que no podemos concebir un país y estos desarrollos sin un fuerte empuje desde el Estado y con un trabajo conjunto de equipo, de mucho diálogo, de una verdadera y madura convivencia entre los sectores, sin, les decía, el desarrollo apropiado de las industrias TICs. Es la condición necesaria. No vamos a lograr llevar adelante los distintos planes que tenemos en el gobierno sin esta condición necesaria, el apropiado desarrollo de las industrias TICs. En ese sentido, estamos trabajando y en los próximos meses ustedes verán muchas de estas cosas que estoy comentando aquí. Estamos trabajando en la convergencia, en el proyecto de convergencia, a partir de un gran trabajo que se ha desarrollado en los últimos meses y queremos realmente que la Argentina tenga y cuente con el marco adecuado en esta materia. Por supuesto que también vamos a trabajar en todos los aspectos operativos y de normativa que hagan falta, como es todo lo que tiene que ver con acompañar el tendido de redes y fibra en toda la obra pública para propiciar de esa forma los accesos, del mismo modo que trabajar en la protección de las inversiones en fibra del sector privado, como disponibilizar y tomar todas las medidas que hagan falta en materia de inmuebles del Estado para favorecer toda la instalación de antenas y desarrollo de redes, orientar muy fuerte, y en esto el ENACOM va a trabajar y tener un objetivo muy, pero muy importante, en todos los conceptos de calidad de servicio. Porque así como vamos a trabajar en los marcos, en las medidas que hagan falta, vamos a ser enormemente exigentes en materia de calidad de servicio. Acá el único objetivo que buscamos con este desarrollo es el ciudadano, es que el ciudadano tenga todos los beneficios de una industria TIC pujante y de una reducción muy, pero muy relevante de la brecha digital. Obviamente que en ese marco la previsibilidad y crecimiento en materia de la política de espectro son fundamentales y allí queremos seguir la normativa, las sugerencias, las indicaciones de la UIT, porque también es una condición necesaria para que el país crezca. Desde ese lado ya estamos trabajando, pero vamos a poner un foco muy especial en lo que tiene que ver con las comunicaciones, en nuestro compromiso federal de la modernización y las comunicaciones con las provincias. Es absolutamente indispensable que todo esto, como decimos nosotros, como nos gusta hacerlo, lo hagamos de una manera mancomunada y de trabajo de equipo con las provincias. Y estamos trabajando en el desarrollo
de un mapeo muy detallado de toda la problemática de conectividad para dar las mejores soluciones a cada uno de los distritos, a cada una de las provincias en materia de comunicaciones y de conectividad. Vamos desde ya a generar todas las condiciones para ir propiciando el camino al 5G y todo el tema del Internet de las Cosas. Yo leía los otros días a Jeremy Rifkin, que es un autor muy preocupado por estos temas y de la sustentabilidad y de las energías renovables, y los números son francamente impactantes cuando uno mira en el 2007 con algunas decenas de millones de objetos, equipos conectados con la nube, como decimos, a hace unos años estar en el orden de los 3.500 millones de objetos conectados, y se estima más de 100.000 millones en los próximos años. O sea que vamos a un mundo que es totalmente diferente al que apenas hace unos 10 años nos imaginábamos. Por supuesto que vamos a seguir trabajando muy, pero muy fuerte en todo esto, dialogando, convocando absolutamente a todos con ese objetivo que les dije de desarrollar infraestructura y calidad de servicio. Vamos a generar todas las facilidades y los mecanismos de previsibilidad para el desarrollo de las TICs. Por supuesto, el plan estratégico digital es la clave de todo esto, y dentro de eso el plan de inclusión digital, y quiero ser muy en claro en esto, vamos a hacer todos los esfuerzos para lograr una verdadera inclusión digital en Argentina y cerrar las brechas que les comentaba previamente. Y en esa materia y en materia de diálogo también quiero destacar especialmente el esfuerzo, el desarrollo y las inversiones tanto de las empresas grandes que trabajan en la Argentina, que son empresas que muchas veces lideran el sector y que van a ser como nuestro puntapié inicial para mostrar a la Argentina también en el mundo, como así también a los cientos de miles de pymes que trabajan cada día en cada lugar del país, a los que en conjunto queremos darle reglas del juego equilibradas, razonables, pero sobre todo mucha previsibilidad. Como decía el presidente Roosevelt, una gran democracia debe progresar, y esto es parte del progreso. Si no progresa, o deja de ser grande, o deja de ser democracia. Así que tenemos en nuestras manos, en la de todos, nosotros desde el Estado, el sector, cumpliendo cada uno su rol, un desafío realmente importante. Porque realmente lo que deseamos, lo que quiere el presidente, nuestro equipo de gobierno, es que el futuro digital realmente tenga a la Argentina como protagonista. Muchas gracias. Muchas gracias, Su Excelencia. Excellencies, honored guests, ladies and gentlemen, the opening ceremony is coming to a close. I would request that everyone remain seated while we leave the podium. The first plenary will begin in just a few minutes, and I take the opportunity to wish everyone, on behalf of all the guests on the podium, a very successful and enjoyable World Telecommunication Development Conference 2017.